Bueno, ya está, ya fuera, está. Fuera, fuera, los parásitos, fuera, 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 fuera. Su determinación era tal que poco le importó dañar el papel. Javier Milei parece estar decidido a reducir el gasto fiscal en su eventual gobierno, aunque eso implique eliminar al menos 10 ministerios, generando controversia. Para Ministerio de Turismo y Deporte. Sí, despacio, despacio. Obras públicas, desaparece. Transporte, afuera. Si gana las elecciones generales, el diputado y economista pretende conservar solo 8, terminando así con carteras como transporte, cultura y mujer. Desconociendo absolutamente la situación vinculada precisamente con la violencia, sí, claro, de género en la República Argentina. Aunque la mayor polémica ha sido con el Ministerio de Ciencias, que también pretende eliminar y además privatizar CONICET, el organismo que emplea a los científicos, ya que, según él, el aporte de estos profesionales no se nota. Y la mayoría de los desarrollos científicos que nosotros conocemos inician en el Estado. Nuestros científicos y nuestras científicas tendrían trabajo, no en la Argentina, pero en cualquier lugar del mundo. El candidato por Libertad Avanza pretende agrupar a los ministerios de Trabajo, Salud y Educación en solo uno, que llamaría Capital Humano. Así también dejaría la cartera de Desarrollo Social en el pasado. Yo te aviso que cuando cortes esto y cortes esto, la Cámpora, el Movimiento Evita y Barrios de Pie te van a rodear la Casa de Gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muerto de ahí. Polémico arranque de campaña para Milei, quien, por otro lado, ha mantenido fuertes enfrentamientos con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, descartando un acuerdo entre ambos ante una posible segunda vuelta. Si Milei quiere discutir, que discuta conmigo. Yo soy la candidata a presidenta. Del otro lado, las cosas tampoco van mejor. Sergio Massa, candidato por el kirchnerismo y ministro de Economía, ha tenido que afrontar los duros efectos económicos que dejaron las primarias. Entre ellos, un precio del dólar que alcanzó niveles históricos este miércoles. Hoy claramente ya con este precio del Blue a 7.90 es un nivel de crisis. Hasta ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, no salió a hablar. Campaña desatada, donde Milei aparece sorpresivamente como favorito, a menos de 3 meses para que los argentinos elijan a su próximo presidente.